Barrio Gómez Locatero representa una etapa de rehabilitación de lo que es el producto del agua, desde la toma hasta lo que es las pilas de aguas, esas que en el año 1938 generaron la electricidad, la segunda planta de luz aquí en nuestro pueblo. El 22 de abril de 1938 fue cuando se inauguró esta planta de luz que se encuentra en las espaldas por el general Rafael Sánchez Tapia, recurso que obtuvo del general Lázaro Cárdenas cuando era presidente de la República. El general Lázaro Cárdenas en ese tiempo fungía como ministro de la Economía. Es por eso que se le facilitó, y todo ello debido a la gestión de grandes paisanos, grandes personajes en aquellos tiempos que hicieron posible que el general Lázaro Cárdenas nos apoyara para tener nuestra propia luz en el pueblo. El señor Antonio Ruiz compró la dicha planta y en el año de 1923 hicieron funcionar con ella un molino y un cine que era de su propiedad. Hoy 28 de marzo de 2015, en el día en el que vamos a reinaugurar la planta de la luz, venimos aquí a abrir las primeras aguas que van a entrar a los tanques. Nos sentimos orgullosos del trabajo que se ha realizado anteriormente con la visión que tuvieron los antepasados de nuestro pueblo, y hoy nuestros arquitectos que han diseñado esto, manos aguirillenses que nos hacen sentir orgullosos. Así que así dice el agua para su recorrido. Siendo ya el año de 1937, el general Rafael Sánchez Tapia vino a su pueblo Aguililla, y a su regreso a la Ciudad de México mandó un grupo de ingenieros que hicieron estudios para así poder instalar una nueva planta de luz más potente. Muy complacido por esta obra que han rescatado, una obra que el general Lázaro Cárdenas apreciaba mucho para Aguililla, que en su momento le dio mucho impulso al pueblo, porque era necesario. Yo agradezco a los presidentes municipales que han estado pendientes, en este caso el licenciado Omar, que ha tratado de darle el más desarrollo al pueblo de Aguililla, a pesar de todas las condiciones que estamos viviendo. En vista de no tener solución a la antigua planta y el canal arruinado, el general ordenó la compra de maquinaria moderna que se trajo de Suiza y Alemania, y que él mismo donó. Bueno, esta planta de luz que se denominó Lázaro Cárdenas inició o fue inaugurada más bien en 1938 y dejó de funcionar en 1964, cuando ya se introdujo la luz eléctrica que hoy conocemos, de la luz del cóbalo. Dentro de las políticas públicas y obras para la modernización del Estado del entonces presidente de México, el general Lázaro Cárdenas del Río, y el ministro de la Secretaría de Economía, el general Rafael Sánchez Tapia, originario de este municipio de Aguililla, Michoacán, dio atención a las necesidades de su pueblo. Y una gran necesidad era la novedosa energía eléctrica. Fue entonces que se pretendió instalar la planta de luz en Aguililla en el año de 1937. En tales circunstancias, el 22 de abril de 1938, el general Rafael Sánchez Tapia inauguró la planta de luz que se denominó Lázaro Cárdenas. Esto fue un sueño de mucha gente que pensó en esto. Así que, revalorando y dando la importancia a esa visión de esas gentes que en ese tiempo, hace muchos años, que pensaron y que vieron que podía tener luz este pueblo, y que se motivaron y que tuvieron esa visión de que tuviéramos luz, y pusieron acción a sus sueños, y el sueño fue hecho realidad. Aguililla, a los primeros años del siglo, tenía luz. De una forma pequeña, pero tenía luz. Era autosuficiente. Esta planta funcionó hasta la introducción de la luz de la planta del cóbano en el año de 1964.
encuentra la historia de Aguililla. Esta planta de luz data del tiempo del general Lázaro Cárdenas, pero nuestro gran Sánchez Tapia vino a ponerle una inauguración que hoy se está haciendo en efectivo. Aquí están los sentimientos verdaderos del pueblo que queremos Aguililla. Aquí están los sentimientos para que niños, grandes y chicos sepan el historial de nosotros. Y se va a seguir recomponiendo. Agradecemos a las autoridades que hayan tenido el atino necesario para levantar este lugar abandonado por muchos sexenios, pero hoy está cobrando brillo porque esta es la verdadera historia de Aguililla. Panorama de Aguililla, Michoacán, de un municipio que volvió a nacer gracias al maestro Chano, al maestro García, a todas las personas mayores de aquella época que iniciaron la planta de la luz. Hubo electrificación en Aguililla. Al comienzo del año 2015, el ayuntamiento de Aguililla inició la remodelación de la planta junto con su presa y canal. En esta administración que preside el señor presidente municipal, el licenciado Omar Gómez Lucatero y su grupo de regidores, nació el proyecto de remodelación para Museo Fotográfico de Historia de Aguililla y, por supuesto, el balneario. Todo lo que hicieron de inauguración aquí en la planta de la luz. Quiero reconocer el trabajo que hace el licenciado Omar Gómez Lucatero al realizar esta obra que tenía tantos años abandonada y tan importante que es para nuestro pueblo. Es realmente lo que tenemos como atractivo, que de alguna manera nosotros lo sentimos como nuestro, porque vale la pena revivir esas obras que en un tiempo dieron vida a nuestro pueblo.